Buenas noches. Buenas noches, Fran, y enhorabuena. Victoria muy importante y también sufrida, quizás más de lo esperado viendo los primeros minutos. Sí, yo creo que hubo un momento clave. Siempre en un partido en el que pasan tantas cosas, con una expulsión pronto, dos penaltis y demás, pero en el caso, creo que al desarrollo del juego fue clave el fallo de nuestro penalti, porque hasta ese momento el equipo estaba bien, estaba jugando bien, estaba recuperando un campo contrario constantemente, con buenas sensaciones, y bueno, nos descompuso mucho el fallar ese penalti, y luego en la segunda parte, pese a que lo hablamos en el descanso, las cosas que creíamos que nos había pasado, pensábamos que íbamos a volver a funcionar bien, y el equipo estuvo, bueno, pues espeso, un poco, yo creo que atrancado. Al final los nervios, la situación, todo pues lleva a que un partido que podía haberse jugado con otro marcador y haber jugado y haberse soltado el equipo, pues acabamos, pues claro, un 1-0 siempre te deja una sensación de que algo puede pasar, aunque no ocurran muchas cosas, pero incluso tuvieron ellos también el penalti. Mister, buenas noches. Si una victoria puede marcar, esta es una de ellas. Si con todo lo que ha caído durante la primera vuelta de la Liga, con todos los problemas que ha tenido el Elche, tienes la plantilla más corta de la primera división con diferencia. Si con todo eso el equipo ha sido capaz de acabar la primera vuelta fuera de la zona de descenso, la verdad es que os merecéis un homenaje. Tú, tu cuerpo técnico y los futbolistas y la afición que tanto está empujando. ¿Qué sensación te deja esta victoria tan trabajada, bueno, tan peleada? Una de las lecturas es el orgulloso que estoy del grupo. ¿No? Ya lo dije, es una primera vuelta dificilísima, la gente no se lo puede imaginar. O sea, yo entiendo que de fuera se ven cosas, pero lo que se vive en el día a día está siendo un año muy, muy complicado. No tenemos nada, lo dije en la previa, ganar era importante, pero no nos garantiza nada, simplemente nos deja, pues eso, ahora fuera de descenso, en unos números parecidos al año pasado, con lo cual nos hace ver el futuro con optimismo. Pero sí que es cierto que, bueno, pues esto demuestra lo que dije en su momento, el compromiso de esta plantilla, que con muy justita, teniendo que convocar y otra vez hoy debutar un chaval que se lo merece, pero que en condiciones normales no sería tan fácil debutar como está siendo este año. Bueno, pues muy orgulloso de ellos, desde luego. Yo creo que además la gente se da cuenta, la afición se da cuenta y empuja. Me hubiera gustado que hubiéramos empujado con todo un poquito más. A la afición no se le puede poner ninguna pega, pero hoy el nervio, no sé si los nervios lo hemos trasladado desde dentro a los de fuera o los de fuera nos han trasladado a los de dentro, pero creo que hoy necesitamos a la afición. Esto va a ser muy difícil, pero la afición tiene que ser consciente de que sin ellos es casi imposible y con ellos será un poquito más fácil. Y yo creo que ese es el mensaje de muy contento con el grupo, muy contento con la afición, pero necesitamos a todos. Buenas noches, míster. Enhorabuena por la victoria. ¿Cree que hoy se ha hecho justicia a todas las injusticias que está recibiendo el Elche durante esta primera vuelta de la competición? ¿Y habéis tenido esa dosis de suerte tan necesaria en el fútbol? Bueno, cuando falla un penalti el rival siempre tienes un punto de suerte, pero también es verdad que lo tuviste tú de mala suerte al principio. Bueno, yo creo que el equipo está en una línea ascendente y creo que hoy es un poco más, ¿no? Me refiero a que cuando uno está bien, pues hasta días raros o situaciones como las que se han dado te van saliendo bien, pero el equipo está, yo lo dije y se está demostrando que no era un brindis gratuito. El equipo ya antes de Navidad mostró alguna mejoría y bueno, hemos venido de Navidad y hemos enlazado ahora partidos puntuando ante equipos muy difíciles, pues la verdad es que muy contento. Yo ya digo que no creo que sea dosis de suerte, soy de los que piensa que la suerte hay que trabajar para que se reduzca al máximo. Y este equipo entrena demasiado como para que quede en manos de la suerte de algo. Frank, ¿cómo has visto las jugadas polémicas? ¿La expulsión tan pronto, los dos penaltis? Sinceramente no he visto ninguna, porque además me pilla el área alejada. Hay veces que van en la cercana, pero yo no vi qué pasó con David, no lo sé, con Navarro, no tengo ni idea. De hecho, a mí me sorprendió porque es que no lo veía. Cuando vi una tarjeta yo pensaba que era la típica falta que iba a pitar para decirles que no se tocaran y demás, no lo he visto y aún no lo he visto en imágenes. Y con los penaltis puedo decir lo mismo, no tengo ni idea, no he visto ni el de ellos ni el mío, o sea que sí, que luego los veré, pero ahora mismo lo siento, pero no tengo una opinión formada respecto a ninguna de esas jugadas. Buenas noches, míster. El equipo sufrió más de lo que se debía después de la expulsión del Levante. Le ha faltado un poquito de menos nervios, ¿no? Como has dicho, a partir del penalti fallado por Faisal. Quizás hubiese tenido, la solución hubiera sido tener un poquito más la posesión del balón, más tranquilidad, más madurez para conseguir. Yo les dije en el descanso que hoy era día para defender con balón. Igual que hay
El Levante es un buen equipo, evidentemente, pero no juega a tener posesión. Es un equipo que tiene juego directo, que es agresivo, que llega bien. De hecho, han acabado con buenos centros laterales porque tiene laterales profundos. Pero no es un equipo, no sé, el Rayo Vallecano, el Celta, equipos que se quedan, digamos, de un nivel. No hablo del Barça, que evidentemente también. Hay equipos que la pérdida de un futbolista no les supone tanto problema. Pueden seguir jugando más o menos a su concepto de fútbol. Yo tenía claro que hoy era día para defender con balón, y eso es lo que hablamos en el descanso, que hoy teníamos que defender con balón, pero no lo hemos conseguido. Hemos tenido alguna pequeña fase, algo de balón, pero en general lo perdíamos muy fácil, y bueno, pues eso, al final nos ha tocado defender sin balón. Mister, ¿cómo se puede trabajar en la segunda vuelta cuando hoy, con la victoria, con 3 puntos que saca el equipo del descenso, la grada casi unánime sigue pidiendo la dimisión del Consejo? Bueno, aislándonos de ese tema, aislándonos. Como yo creo que el equipo lo ha demostrado, se centra en lo que tiene que centrarse. El ruido afecta, lo dije, pero nosotros tenemos que aislarnos y bueno, centrarnos, ya digo, en lo único, en lo que realmente podemos ser determinantes, que es en lo que pasa en el campo. Mister, hoy todos los nombres propios se podrían esgrimir, pero sobre todo Jonatas, 8 goles, ha participado prácticamente en todas las jugadas de gol en esta primera vuelta, y Titon con un parador enorme que ha significado salvar el balón, la victoria, quiero decir, perdón. Sí, sí, la verdad es que bueno, pero nosotros, siendo jugadores muy importantes, nos gusta el colectivo. Creemos que Jonah no hubiera podido marcar ese gol si no hubiera recibido un centro espectacular, y bueno, y al final, y Titón sí que es verdad que es una acción más individual, pero también ha demostrado, Titón le ha pasado un poco como al equipo, empezó con dudas y nosotros dijimos, es un portero internacional, hay que tener paciencia con él, lo único que necesita es apoyo y porque trabaja bien. Bueno, pues como el equipo está mejorando día a día, y hoy desde luego la intervención suya ha sido decisiva posiblemente para el partido. Fran, mañana es día 19, apenas quedan 11 días para el cierre del mercado. Robert se marchó al Granada. ¿Sabes alguna última hora o tienes constancia ya de que no se va a poder firmar y en esas circunstancias? No. Yo intuyo cosas, pero nadie me dice nada. Entonces. ¿Intuyes? Bueno, prefiero que lo diga alguien. Yo tengo ganas de que alguien se siente aquí y dé una explicación de si se va a poder firmar o no. Cuando se dé, hablaré yo después, pero a mí a día de hoy nadie me ha comunicado que si se puede o no se puede. Lo dije el otro día, lo dije bien claro, y se ha demostrado. Robert Ibáñez está en el Granada ahora, cuando su primera opción fuimos nosotros. No por el chico, sino porque fuimos los primeros en interesarnos por él. Bueno, pues ya está. Y por el camino, jugadores que están firmando en otros lados, nosotros lo teníamos apalabrado, hablado, avanzar las negociaciones, pero claro, no pueden esperarnos indefinidamente. No tenemos información ahora mismo. Los jugadores esperan, pero como es normal, como pasó con Cañas en verano. Si no le puedes garantizar a un jugador que va a firmar, firmará en otro sitio. A día de hoy a nosotros no nos ha dicho, ni a la dirección deportiva ni a mí, nadie nos ha dicho que no se pueda firmar. Pero no firmamos. ¿Te queda la sensación de que después de haber jugado 85 minutos con un jugador más y que en la última jornada os podríais jugar la permanencia en el último partido Levante-Elche, habéis desperdiciado la oportunidad de haber conseguido un resultado más amplio para el golaveraje? Sí, cuando te pasa quedarte con uno, con ellos con uno menos, con tanto partido por delante, tener un partido que era el 2-0, que en la situación en la que estaba en ese momento, posiblemente, si no sentenciar porque aún quedaba, sí que te habría un resultado cómodo pensando en esa posibilidad, sí que te queda. Ahora mismo, pues bueno, después de también ellos haber fallado en penalti, estoy tan contento que ya casi no lo pienso. Importante también, portería a cero. Pocos goles en los últimos partidos, parece que se ha encontrado ya el camino. Sí, yo creo que esa es una de las lecturas positivas. Esa es una de las lecturas positivas, quitando lógicamente los partidos de Copa con el Barça. El equipo defensivamente, bueno, mejor. Y ya no solo estamos encajando menos, sino en líneas generales estamos concediendo menos opciones. Bueno, yo creo que parte de la salvación pasa porque en la segunda vuelta seamos mucho más rocosos de lo que fuimos en la primera. Vale, gracias.